Hola a todos. En esta ocasión vamos a tejer esta preciosa trenza, para lo cual se han montado 38 puntos y los que están repartidos en la siguiente manera. Tenemos puntos de borde, derecho, al revés, una trenza que consta de 8 puntos y en el centro unas ciertas labores en cruce. Bien, vamos a iniciar con nuestro tejido. Vamos a empezar en la primera hilera con un punto de borde, un punto al revés. Volteo mi lana y voy a hacer lo siguiente. En estos tres puntos derechos voy a soltarlo hacia la parte de atrás, dos, y con la aguja derecha cojo el tercero. Por detrás, con la aguja izquierda, retomo los puntos soldados y tejo tres derechos, 1, 2, 3. Ahora continuamos con 10 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volteo mi lana y aquí me encontré con 8 puntos al derecho. Aquí se realiza, como se puede mostrar, un cruce para obtener la trenza. Bien, vamos a suspender 4 puntos derechos hacia adelante. Con la aguja derecha retomo los 4 de la izquierda y con la izquierda recojo los puntos en suspenso. 1, 2, 3, 4. Hago el respectivo cruce y los voy a tejer en derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuamos con 10 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volteo mi lana y voy a hacer lo mismo que hice en esta parte de acá. Suelto 2 puntos hacia atrás, cojo el tercero y con la izquierda retomo los puntos en suspenso. Cruzo y tejo 3 al derecho. Para finalizar, 2 puntos al revés. Volteo mi tejido y vamos con la segunda hilera. El primer punto de borde lo pasamos, el segundo lo tejemos en derecho. Tengo 3 al revés, 1, 2, 3, ahora tejo 9 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya no 10, sino 9. Volteo mi lana y este punto debo de pasarlo al centro de los 8 puntos que están en revés aquí en este caso. Voy a soltarlo hacia atrás. Con la aguja derecha cojo 4 puntos. 4. Con la izquierda jalo el puntito y cruzo.
Esto me indica que debo de tejer 4 al revés, 2, 3, 4. Estos son los puntos principales que van a formar la trenza. Luego, este punto que está en el centro lo tejo en derecho, está en revés también. Tengo uno y necesito otro. ¿Qué hago? Suelto estos 4 puntos hacia adelante para jalar este punto que está aquí. Entonces, con mucho cuidado, no se nos vaya a soltar los puntos. Cojo este puntito y con la aguja izquierda por detrás lo retomamos. También lo tejo en revés, o sea, van 2 puntos al revés al centro y 4, 4 a cada costado. Son 2, 3, 4. Volteo la lana y debo de tejer 9 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 al revés y 2 puntos al derecho. 1, 2. Vamos con la tercera hilera. El primer punto es de borde, lo pasamos, el segundo es al revés. Giro la lana y voy a cruzar estos puntitos, uno hacia adelante, dos por detrás, cruzados. Tengo uno, dos, tres derechos. Ahora volteo la lana y voy a continuar con 7 al revés. Giro mi hilo, mi lana, y estos 2 puntos los voy a pasar hacia el centro nuevamente. Lo dejo para atrás y con la derecha jalo los 4 puntos que forman la trenza. Por detrás, con la aguja izquierda, voy a retomar los puntos 1 y 2 para realizar el cruce respectivo. 2, 3, 4. Tejemos entonces en derecho. 1, 2, 3, 4. En el centro irán ahora los puntos en derecho. 1, 2, 3, 4, y hay que jalar 2 de esta parte. Vamos a suspender los 4 puntos de la trenza principal hacia adelante y cojo con la derecha 2 puntos por detrás. Retomo con la aguja izquierda y cruzo. También en derecho. O sea, en total son 4 puntos al derecho de cada lado y 6 derechos que van al centro. Luego 7 puntos al revés. Giro mi lana y hago lo mismo con este pequeño motivo que se está realizando a los extremos de esta trencita. Y 2 puntos al revés para finalizar. Volteo mi tejido y continuamos ahora con la cuarta hilera. Primer punto de borde, lo pasamos, el segundo en derecho, 3 al revés, 6 derechos,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Volteo mi lana y este punto lo voy a pasar hacia el centro. Observen, 4 puntos a la aguja derecha y 1 a la izquierda. Retomo y tejo 1, 2, 3, 4. Seguimos con puntos al revés, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Necesito otro más, dejo estos 4 hacia adelante, con la aguja derecha tomo ese punto que necesito y con la izquierda retomo los puntos en suspenso. Cruzo, tejo, en total son 10 que van al centro. Continuamos con 4 puntos más que forman parte de la trenza principal y continúo con 6 derechos. Tres puntos al revés y 2 derechos para finalizar esta hilera. Continuamos con la quinta o la hilera 5. El primero lo pasamos, el segundo en punto al revés. Continuamos con este pequeño cruce, luego vamos a realizar 4 puntos al revés, giro mi lana y estos 2 puntos los voy a llevar hacia el centro. Cogemos con esta aguja derecha 4 puntos, suspendemos 2. Con la izquierda retomamos y hacemos el cruce respectivo. 1, 2, 3, 4. En el centro tenemos que continuar con 12 derechos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay que jalar 2 puntos de este lado. Vamos a suspender 4 hacia adelante. Cogemos 2 por detrás. Con la aguja izquierda cruzamos y tejemos en derecho para completar los 12 puntos al centro. 4 derechos. Cuatro al revés. Giro mi hilo y voy a hacer lo mismo que en el otro extremo y tejo al derecho, 1, 2, 3 y para cerrar 2 puntos al revés. Hilera 6, punto de borde, 1 derecho, 3 al revés. Luego tengo 1, 2, 3 al derecho. Volteo mi lana y este puntito lo voy a llevar hacia allá. Entonces hay que suspenderlo hacia atrás, hacia adelante en este caso. Cojo 4 puntos y cruzo.
y los vamos a tejer al revés. 1, 2, 3, 4. Ahora 14 puntos al revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Me falta uno, el cual tengo que jalarlo de este lado. Suspendo hacia adelante 4 y por detrás cojo esos 4 puntos. Hago el cruce y tejo el punto que me faltaba y completo 14 al revés. Continuamos con 4 más que forma parte de la trenza principal y tejemos ahora 3 derechos. 1, 2, 3. Giro mi lana, 3 puntos al revés, volteo y 2 al derecho. Continuamos con la hilera 8. Punto de borde, un punto al revés. Los tejemos estos puntitos al derecho. 2 al revés. Volteo mi lana, voy a este punto pasarlo hacia acá. Voy a coger 4 puntos al derecho y por detrás jalo ese punto y cruzo. Tejo 4 derechos. Ahora vamos a realizar un punto al revés, volteo la lana, 14 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Volteo mi lana y voy a pasar un punto hacia este lado. Suspendo 4 hacia adelante, jalo con la aguja izquierda, retomo los 4 puntos, cruzo y lo tejo al revés. Volteo y 4 al derecho. Dos al revés. Aquí tejemos 1, 2, 3. Finalizamos con 2 puntos al revés. Volteo mi tejido y vamos a ir con la hilera 8. Hace un momentito dije la hilera 8, pero en realidad correspondía a ser la hilera 7. Vamos con la 8. Tenemos un punto de borde, un derecho. 3 al revés. 2 derechos, 4 al revés, 1 derecho, volteo mi lana y voy a tejer 14 al revés,
pero aquí voy a hacer doble lazada en cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1 al derecho, 4 al revés, 2 derechos, 3 al revés, 2 derechos. En la hilera 9 pasamos 1 al revés, 2 al revés, 4 derechos, 1, 2, 3, 4, 1 al revés, volteo. Bien, aquí vamos a hacer lo siguiente. Tengo 1, suelto, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 puntos. Voy a coger con la aguja izquierda estos 4 puntos hacia adelante. Y con la aguja derecha hago salir los puntos que están por este lado, que en total vendrían a ser 3 puntos. A ver, hay que repetir esto para que no se nos malogre los puntos. A ver, vamos a repetirlos. Ahí está, para que lo puedan observar. Estos 4 puntos lo cojo por delante y los otros 3 los saco con la aguja derecha y los vamos a tejer en derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo una primera cruzada. Ahora vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos puntos los paso a la aguja izquierda y voy a hacer lo siguiente. Estos 4 puntos con la aguja derecha lo jalo para traerlos hacia adelante. Con la aguja izquierda jalo los puntos hacia allá para tener 3 a ese lado. Vamos a repetir esto para que no se nos suelten los puntos. Nuevamente, a ver, aquí se nos había zafado un puntito. Entonces lo tenemos ahí, ¿no es cierto? Lo pasamos nuevamente a la aguja izquierda para no tener dificultad y vamos a coger estos 4 puntos con la aguja derecha y los jalo así. Ahí está. 3 puntos para acá y los otros 4 hacia adelante, para tejerlos en derecho. 2, 3, 4, 5,
6, 7. Tenemos ahí una trenza en la parte de adentro. 1 al revés, 4 derechos. Dos al revés, y finalizamos con 2 puntos al revés. Volteo y vamos con la décima hilera. 1 lo pasamos. Un derecho, 3 al revés. Aquí tejo tal y como encuentro los puntos. Hilera 11. Tejemos en la parte del centro tal y como tenemos la presentación de los puntos. Hilera 12, punto de borde, derecho, 3 al revés, 2 derechos, 4 al revés, 1 derecho, y aquí nuevamente vamos a hacer lazada doble en 14 puntos. Hilera 13. El primer punto lo pasamos, el segundo al revés. Aquí vienen los derechos, pero es un pequeño cruce. Con la aguja izquierda tomo ese punto y por detrás coloco los otros dos puntos y los dejo los tres en derecho. 1, 2, 3. Al revés, tenemos 2, 4 derechos, 1 al revés,
volteo la lana y continuamos ahora con el motivo. Vamos a soltar nuevamente los puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para realizar este cruce, vamos a coger 4 puntos con la aguja izquierda y los otros 3 los sacamos hacia este lado. Y los colocamos en la aguja izquierda para poder tejerlos, pero en punto derecho. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya está el primer cruce. Continuamos, nuevamente suelto los 7 puntos, 3, 4, 5, 6, 7, ahí está. Ahora con la aguja izquierda voy a coger 4 puntos hacia este lado, pero en este caso como es hacia el otro lado voy a coger por la parte de atrás. Voy a coger 3 puntos, soltando estos y con la aguja derecha jalo hacia la parte de adelante y los tejo nuevamente en puntos derechos. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya están los cruces respectivos. Volteo 1 al revés, 4 derechos, 2 al revés. Aquí me encuentro con el cruce, pero de forma contraria. Dos, tres derechos, un punto al revés y el otro también al revés por formar parte del borde. Volteo y en esta parte voy a tejer los puntos tal y como se muestran o como los encontramos. El primer punto lo pasamos, el segundo es al derecho, tres puntos al revés, 4 derechos. Voy a coger 1, 2, pero me faltan otros 2. Voy a soltar estos 4 puntos hacia la parte de adelante y voy a coger este y el que sigue. Suelto despacio y cojo con la aguja derecha 2 puntos hacia adelante y con la izquierda, con mucho cuidado, voy a coger los 4 puntos en suspenso. Ahí está. Hago el cruce y tejo los 2 puntos que me faltaban en derecho. 1, 2. Ya está. Ahora continúo con 4 puntos al revés. Tengo 1, 2, 3. 4. Continúo con 12 puntos más también al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nuevamente 4 al revés, pero hay que soltar los puntos. En este caso, estos 2 los voy a soltar hacia adelante y coger los 4 puntos por la parte de atrás
con la aguja izquierda coger los puntos en suspenso que están en la parte delantera. Ahí está. Hago el cruce y los voy a tejer en revés. Tengo 1, 2, 3, 4. Volteo porque estos dos puntos los voy a tejer en derecho. 1, 2, 3, 4, 3 puntos al revés y 2 en derecho. Ahí está. Volteamos y continuamos con la hilera 15. Un punto de borde lo pasamos, 1 al revés, 3 derechos, pero hacemos siempre el cruce uno, dos, tres, 5 puntos al revés. Tengo 1, 2, 3, 4, falta 1. Voy a soltar 4 puntos hacia adelante, cojo 1, retomo los puntos suspendidos, cruzo y tejo el 5to punto al revés. Ahora voy a continuar con 4 derechos. 1, 2, 3, 4. Ya está. Continuamos con 10 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suelto este punto porque lo voy a tejer hacia el otro lado, jalando los 4 puntos derechos hacia adelante. Hago el cruce respectivo. Tejo 4 derechos. Cinco puntos al revés. Cuatro, cinco. El cruce que corresponde al otro lado. Uno, dos, tres. Finalizamos con 2 puntos al revés. Continuamos. 16, el primer punto lo pasamos, punto derecho, 3 al revés, 7 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, faltan 2. ¿Qué hacemos? Suspendemos los 4 puntos derechos y jalamos 2 por la parte de adelante. Con la aguja izquierda cogemos los 4 en suspenso, cruzamos y los tejemos en derecho. Con el sería 6 y con este otro más 7. Luego 4 al revés, 1, 2, 3, 4, 6 puntos más al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suspendo estos 2 puntos por la parte delante.
jalo 4, cruzo nuevamente, paso los puntos y continúo con 4 puntos más al revés. 1, 2, 3, 4. Ahora estos puntos los voy a tejer al derecho. 1 porque son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 al revés y 2 puntos al derecho. En la hilera 17, un punto lo pasamos, el otro lo tejemos. Aquí hacemos el pequeño cruce. Tejemos 3 derechos. Ahora seguimos con 8 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a jalar uno del otro lado, suspendiendo los puntos derechos hacia la parte de adelante. Ahora continuamos con 4 puntos derechos. 1, 2, 3, 4, 4 derechos. 1, 2, 3, 4. Voy a suspender este punto hacia atrás para jalar los 4 derechos hacia la parte de adelante. Ahora los tejemos 4 derechos y los que siguen serán los 8 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos el cruce que corresponde a este lado para tener 3 derechos. Y 2 puntos al revés. Volteo y vamos con la hilera 18. Un punto de borde, un derecho, 3 al revés. Diez derechos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltan 2. Vamos a suspender estos 4 puntos hacia la parte de adelante para jalar los dos puntos hacia el otro lado. Hacemos el cruce respectivo y lo seguimos tejiendo en derecho. Cuatro revés. Cuatro revés. Suspendemos ahora 2 puntos hacia atrás y cogemos por delante 4 puntos más. Con la aguja izquierda cojo 2 puntos suspendidos, hago el cruce
tejo 4 puntos más al revés. Ahora voy a continuar con 10 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí cogemos estos dos puntos para que sean los 10. 3 puntos al revés. 2 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Ahí está. Ese es el motivo el cual quería mostrarles para que ustedes lo puedan realizar en cualquier proyecto. La hilera 19 prácticamente vendría a ser la hilera 1 nuevamente. Nos vemos en otro video.